6:35, hemos estado hablando esta mañana de la situación del anillo periférico, este tráiler, este vehículo de transporte pesado que a la altura de Majadas volcó y quedó pues complicado el tránsito desde tempranas horas de la mañana. ¿Cómo ha sido precisamente toda esta evolución? ¿Cómo está afectando a esta hora a varios puntos, a varios sectores? El equipo de Telediario investiga y tenemos el reporte en directo. Me enlazo con la periodista Rosemary Ávila, quien está investigando, está analizando cómo está impactando el tránsito y los retrasos para que usted también lo pueda tomar en cuenta. Me enlazo contigo, Rosemary. Te doy los muy buenos días. Gracias, buenos días. Y es que estamos ubicados sobre el anillo periférico, específicamente en la 20 Avenida, para mostrarle cuál es la situación del tránsito vehicular, tomando en cuenta que hace algunos minutos se registró un percance vial protagonizado por un tráiler que está obstaculizando algunos carriles con sentido al norte y otros con sentido al sur. La mayor carga de vehículos se presenta de quienes vienen desde el sur en busca de la zona 1 capitalina, zona 6 capitalina o calzada Roosevelt. Acá estamos viendo cómo se genera en este momento la complicación en el tema de movilidad. De manera bastante lenta están avanzando algunos vehículos en este sector, pero hay que tomar en cuenta que la larga fila se encuentra a la altura del puente de la calzada Raúl Aguilar Batres y en algunos minutos podría complicarse aún más, tomando en cuenta que para movilizar el vehículo pesado que protagonizó este accidente es necesario incluso obstaculizar todos los carriles con sentido al norte. Hasta este momento ya se han hecho presentes autoridades en el lugar para tratar de apoyar en temas de tránsito vehicular. Sin embargo, es complicada la situación. Recordemos que son miles de personas las que salen desde las 6 de la mañana en busca de su destino. Tanto hablamos de establecimientos educativos como de sus lugares en los que laboran los guatemaltecos. Si hablamos, por ejemplo, de rutas alternas, hay que mencionar que si usted en este momento aún no ha salido de casa y desea llegar al centro histórico, zona 2 capitalina, zona 6 capitalina, busque rutas alternas. Estamos hablando, por ejemplo, de la calzada Raúl Aguilar Batres para llegar a la Bolívar y acá desplazarse hasta el lugar que usted está buscando. También podemos mencionar la zona 3 capitalina por medio de la calzada Roosevelt. Acá usted también puede buscar una forma de tener un acceso más rápido al lugar al que usted decida llegar. Y pues son parte de las rutas más buscadas, el Trébol, como bien le mencionábamos. Y si usted viene de la zona 12 capitalina, puede tomar ya sea la calzada Tanasio Tzul para buscar de esa forma un extravío y llegar al centro histórico, o la avenida Petapa para llegar al Trébol y posteriormente a la avenida Bolívar, ya que acá la complicación en el tránsito es bastante grande. Si ahora vemos los carriles que vienen del norte al sur, en este punto sobre la 20 Avenida se ve bastante libre, pero hay que tomar en cuenta que a la altura del accidente, que es frente a la 30 Avenida, la movilidad es bastante complicada porque también hay carriles obstruidos a causa de este accidente de tránsito. Entonces, a la altura de los puentes gemelos de la calzada Roosevelt, acá es en donde más se está presentando la complicación en tema de movilidad y cómo es que de forma lenta están avanzando los vehículos. Entonces, en este momento, pues estamos viendo que acá pues no hay mayor complicación, pero a solo unos metros de donde ocurrió el percance, sí. Entonces, la cola también es bastante larga en el anillo periférico norte de quienes vienen de la zona 1 capitalina, centro histórico, zona 6, zona 2 capitalina, zona 18. Recordemos que muchos buscan llegar a la zona 12 y específicamente tomar la calzada Raúl Aguilar Batres en caso de buscar llegar a distintos puntos del sur del departamento de Guatemala como Villanueva, San Miguel Petapa y otros. Es el panorama que hasta esta hora le podemos mostrar para que usted lo conozca y lo tome en cuenta desde el anillo periférico. Con mi reporte regreso al set principal.
Rosemary Ávila, muy buenos días y muchas gracias por este reporte. Tenemos las imágenes. De hecho, la periodista Ávila se encuentra ubicada en estos momentos en el anillo periférico con dirección hacia el sur. Esta panorámica que nos enfoca todo lo que está sucediendo en el área de Novicentro, en el área de San Jorge, todo lo que se dirige hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero ahora tenemos esta otra cámara también en vivo, en tiempo real, lo que está pasando en el otro extremo. Hagamos de cuenta que el accidente queda en medio de donde hemos estado hablando, porque esta cámara está ahora en el punto norte. Hagamos, ubiquémonos exactamente en el área de Intecap, como se conoce, o en la calzada, o en el área de Centroamérica, de la colonia Centroamérica, todo este punto de la zona 7 con dirección hacia la zona 12. Aquí tenemos que el tránsito está totalmente detenido, y según se espera que esto continúe por más tiempo. Recordemos que las labores, estábamos observando hace algunos instantes, las labores para movilizar, para poder ubicar y cambiar de punto este tráiler, está bastante complicado, se necesita una grúa de grandes proporciones, se está trabajando precisamente en ello. Estamos en estos momentos moviendo, haciendo un paneo, y usted puede observar el tránsito que viene directamente desde el área de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, zona 2, así está totalmente detenido. Usted necesita transitar por el área, usted viene de la zona 1 con dirección hacia la zona 11 o zona 12. Este es el panorama, está reportándose un buen tiempo de tránsito, de congestionamiento. El retraso ya es bastante grande para que usted lo pueda tomar en cuenta. Esta cámara en tiempo real, estamos verificando lo que está sucediendo. Se ha detenido totalmente el tránsito. Estamos refiriéndonos que son kilómetros de lado y lado, tanto ubiquemos el punto central, el accidente en el área de Majadas, y luego si nos verificamos para el área norte son varios kilómetros, y si nos vamos hacia el otro punto, hacia el área sur, por San Jorge, por Novicentro, todo eso está colapsado, está llegando también a impactar el tránsito en esta área sur, el tránsito que viene de Ciudad San Cristóbal, que llega al área de Mariscal, que llega a la calzada Raúl Aguilar Batres, y de hecho en la calzada Raúl Aguilar Batres continúa otra complicación, un vehículo que se empotró esta madrugada en un árbol en el arriate central que dejó una persona fallecida. Así que este es el panorama. Si usted necesita salir a las calles de la ciudad de Guatemala en el área de periférico y sur, esto será lo que se estará encontrando en las próximas horas. Usted se entera primero con nosotros, recuerde, somos Telediario al Amanecer.